El sentido de hacer esta jornada en un barrio, aquí al aire libre, es coherente con el de otras actividades de años anteriores, ¿no? En el que se trata, por un lado, de acercar el arte a la gente, y por otra parte, digamos, desde el punto de vista estrictamente plástico, ¿no? De ver la dimensión diferente que una obra de arte asume cuando está colgada en paredes que no son las de un museo o las de una galería de arte, ¿no? Es otra la lectura, es otro el acercamiento, pues eso me ha interesado siempre. Y bueno, este es el quinto año, ¿no?, en que estamos haciendo este tipo de jornada por un solo día, tomando como soporte de la muestra un rincón de la ciudad de Tomé. Lo hicimos primero en la caleta Cosolwe, después en las ruinas de la ex fábrica textil FIA, al tercer año en los andenes de la antigua estación ferroviaria, el año pasado en el barrio Bellavista. Bueno, y hoy estamos acá, en California, rememorando un poco lo que fue el pasado de California también, ¿no?, con toda su actividad molinera. Con los primeros molinos que hubieron acá, que exportaban trigo y harina y grano en general a Estados Unidos. Entonces, de ahí el nombre de la actividad, de California, California. Que cada día circulaban por Tomé, por aquí, por esta calle, al menos 260 cabezas de ganado de tiro. Mal ocurre los caballos, o sea, imagínense 260 bueyes con las carretas, con los carreteros, con los tipos que custodiaban los caballos. O sea, es mucho más que los tacos que hoy día hay en el Transantiago. Culpa del gobierno anterior. Podemos imaginar la intensa actividad que se vivía en Tomé en esa época. Herrerías, hojalaterías, curtiembres, sombrerías, restaurantes, lugares de reposo, numerosas posadas y cocinerías populares. Cerro Alegre. Seguro que ese nombre tiene que ver algo con la correría de los cowboys de aquella época. Otro aspecto de importancia comercial, dice un testimonio de la época, era el inmenso carretillo que entraba y salía del pueblo. Las carretas hacían cola desde el mismo barrio California, por el lado de la calle del comercio, hasta las bodegas instaladas en la primera parte del puerto. Y por el otro lado de la calle formaban las carretas vacías, y que ocupaban sus dueños entre tanto en cargar provisiones y mercaderías para los pueblos del interior. Y también cargaban hacia el interior mazos de tabaco peruano. En el año 1853, en Tomé, el salario era 2 reales y un cuarto, mientras que en Ñuble y Maule era apenas de 1 real, y la mitad era en provisiones. Eso significa que la gente se quería ir para acá a ganar plata. Ahora se va de aquí. En otra actividad... La vida es ser, es pasar, ser pasado y escrutado por la gente, reflexiono fácil y responsablemente. Mientras más me acerco, más nervios tengo. Si al menos fumara,
Se me ocurre en segundos que el hombre podría ser un errante viajero, un poeta chiflado, un ex millonario, un activo criador de gallos peleadores de Jerusalén. Alguien con una gran historia que contar. Pero al parecer no es nada de eso, ¿o sí? No lo sabré jamás. Lo adelanto y no tardo en olvidarlo. Ahora pienso en el perro que seguro me volverá a ladrar. Qué desagradable, sabe que soy yo. Me ladra por gusto. Una vez, a la entrada del callejón, corrió por mi lado ignorándome. Entró a su casa y me esperó pegado a la reja para ladrar con toda rabia cuando caminé frente a él. La noche se me hace extremadamente oscura, aunque puede ser solo una noche normal. Frente a la entrada del callejón, en penumbras, media fantasmagórica, observo una gran población de casas iguales. Distingo una única ventana encendida. Recuerdo un libro que dice que esa escena es el mejor ejemplo de misterio. Pienso que tiene razón. ¿Cuánta cosa puede estar sucediendo dentro? O quizás no sucede nada y solo está la luz. En cualquier caso, nos aleja de la esencia de la definición. Esto se llama California. Del estero Ballena al mar. Tiene un subtítulo. California está de espaldas al mar. 1. California mira a su antepasado, mide sus sueños, desde la misma marquesa de una plaza, regalo de los gringos allá por 1800 y tantos, cuando el trigo llegaba en carretas hasta los barcos. 2. California está de espaldas a todo el centro comercial, alejado de las luces de la plaza, sin siquiera las ruinas de un molino que otrora fuera su sistema nervioso central. 3. California niega a su ancestro marítimo, cobijándose en el recuerdo de la dignidad de sus gentes, que miran tristes cómo va de sucio el estero Goyen. California, no quiere olvidar quién fue, pero sus viejos y nobles habitantes se mueren sin pena ni gloria. 5. California, el barrial del barrio, con antepasados de antología, de anécdotas, patos malos, donde matan de día, decían en el matadero municipal, y siguen matando la cara sucia y triste de su gente. 6. California, el suburbio más antiguo de Tomé, le sacaron la madre, las muelas, lo dejaron en pelotas y yace de espaldas al cielo, en su única calle que hoy niega llegar al mar. Vestigios antiguos salvajes, sobrevivimos a los ultrajes y a su avance peligroso, voy hambriento y sigiloso, soy un animal perdido, en la alta montaña un perdido. En su frágil memoria, de su corta historia, huincas y mapuches comen cada cierto tiempo, cazando para tener sustento, no hacen distinciones a pesar de sus naciones. Soy Nahuel extraordinario, defiendo mis parajes milenarios. Soy la temida presencia, acecha mi existencia. Huella, ataque y rugido, primigenio ruido, impregnado de floresta y oralidad, mito vivo de ruralidad. Soy ancestral sueño, nadie es mi dueño. Voy y vengo a mi antojo, en libertad por el despojo. Soy un zarpazo aún temible en su letal dominación, que espera mi extinción, alterando equilibrios del ecosistema, pretendiendo lograr con su emblema avance, riqueza y desarrollo en su mentada progresión.
Queño se quejaba de que California nunca ha estado cerca del centro. Y así ha sido, porque cuando era tan importante esta calle, antes que se llamara Manuel Montt, el centro estaba en Collín, aunque nos parezca muy sorprendente. El primer centro de Tomé fue Collín. Ahí llegaban las carretas a las cuales mencionaba en tonelaje y cantidad Darwin. Y esta gente que llegaba a la región del Maule tan cansada, después de carretear 5 o más días, tomen dimensión cómo han mejorado también las carreteras y se han reducido las distancias. Han mejorado los carriles también. Entonces, ahí llegaban las carretas y ahí finalmente consumían comida caliente los carreteros que llegaban con el trigo, el charqui, el vino, fruta seca y todo el aguardiente también que se exportaba no solamente después hacia Estados Unidos, sino que también hacia el puerto de los Beatles, a Liverpool. Y llegaba tan cansada esta gente que ahí entregaba las carretas. Y otros jóvenes recibían las carretas y las venían a entregar a que tomé, y la gente se quedaba ahí comiendo, bailando, porque ahí también estuvieron las primeras ramadas. Si California algún día, con lo que insinuaba Queño, en lo que estaban colocados los muros, se transformara en comuna, creo que le merecen justicia a Collín ser la capital de la comuna de California. Creo que poco a poco se ha ido sumando gente, ¿no? Los vecinos del barrio a la actividad. Y esperamos que en la tarde tengamos un marco de público mayor. De todas maneras, estas jornadas nunca han sido concebidas como espectáculos masivos, ¿sí? Uno sabe que no es así, ¿no? Pero no me quejo en todo caso de la cantidad de gente que ha llegado y que seguramente va a seguir llegando. Faltan algunos amigos de Concepción que lleguen también todavía. Creo que ha salido todo bien. Bueno, ha sido grato. Todo esto además es un aprendizaje para uno. Hola, días. Y es que siempre hay en mi huerto algo que falta de ver. El cielo charlando con nubes y la mar jugando a mamá, con los barcos en la orilla, los muelles saben danzar. Unos gatos por ahí en algún rincón ensayaban melodías de esas arcaicas de amor en 1000 techos aprendidas. Por las calles ya desiertas, por los mordiscos del frío, ya se han ido los con suerte y han quedado aquellos, los que no han tenido. Van a caer las 3 y están cerrando el rolling. Un perro en un rincón duerme en las piernas de un hombre. Empieza a caer el agua, lo normal es el invierno. Muevo mi cabeza y pienso, esta sí es vida de perro. A don Pedro, don Juan y a don Ignacio los dejé hace un rato atrás. En sus miradas hay tiempo y en su actitud dignidad. Me voy hablando conmigo, el agua y el viento arrecian. El norte me azota a la izquierda. Me vuelvo y miro hacia atrás, me vuelvo otra vez al frente y sigo hablando conmigo. Saco lugar lugar luche, saco al hombro su caminar, un jugo de oro el sudor de tu frente, trabajo de sabor, la extracción.
Cualquier lugar del pueblo puede verse la luna paseando por el cielo. Tal vez así sea, pero la gente no la mira. Apurada la gente, corriendo para cerrar el día antes de las 9 de la noche, guardando para mañana sus afanes. Preocupada la gente de no perder un minuto de la hora de los robos, de las malas noticias, de las muertes violentas, de la farándula, del quién soy yo, de los bailes desnudos, de los abusos del poder, de los escándalos del cura. No tiene tiempo la gente de mirar la luna. Y así, ¿a quién le importa la luna entonces? ¿A quién le importa cuándo aparece y cuándo se va? En mi casa es distinto. Por eso es que te invito que vengas a mi casa a ver la luna. Allí en Membrillar arriba donde vivo, miro por la ventana al fondo de la noche, hasta que ella, la luna, plena de redondeces a veces, o mostrando una esbeltez inventada según el perfil que cada noche del mes le corresponde, aparece en el bosque, me mira y me sonríe subiendo por el cerro. Camina despacio, se le va con el viento y cuanto más adelante viene. Así fue pasando la vida en Poñé, lavando ropas en el río. Tu mano tomé una noche tibia. Hay que acercarse, hay que apoyar, hay que estar en esas cosas. Claro, no son cosas que aparecen en televisión, pero Tomé tiene cultura, por fortuna. Y tiene más rato porque hay gente, hay generaciones de recambios, y qué bueno eso. Estas actividades de alguna manera las hacemos también para motivar eso, que los jóvenes también se vayan involucrando y el día de mañana sean ellos los que estén aquí. Como nosotros aprendimos también de los viejos, de los Rafael Ampuero, de los Alfonso Alcalde y otros. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Concepción, la capital de la galaxia, voy a llegar. Thank you.
cañada.